En Bolivia, durante una sesión conjunta de senadores y diputados, la mayoría de oposición decidieron tomar la Asamblea Legislativa de Bolivia, aprobando diferentes leyes. Entre las más controversiales está el cese del mandato de los magistrados prorrogados del órgano judicial. Cabe mencionar que la derecha opositora y los evistas, que son simpatizantes de la facción del expresidente Evo Morales, argumentaron que los actos estaban validados conforme a la Constitución, leyes y el reglamento interno. Mientras que el oficialismo asegura que existe un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual impide que Rodríguez realice la sesión, ante la existencia de un recurso de nulidad. Se sabe que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien es un aliado de Evo Morales, convocó a la sesión con el objetivo de hacer válidos diferentes proyectos contra la prórroga del mandato de los magistrados del órgano judicial, por lo que el ámbito político dentro del Senado de Bolivia se mantiene en alta tensión ante la aprobación de estos decretos, informó para ITV Noticias Justin Yanes.